Sargazo, dijiste que le diste a Ratchet el dimensionador para que buscara a los otros Glombax. Nunca creí que encontraría otro. Y mucho menos nuestro hogar, si se lo puede llamar así. ¿De verdad crees que funcionará? No. ¿No? ¡No! Estoy seguro. ¡Oh! Eso fue muy emocionante. Ese parece que el Blizzón acumuló energía de las fallas dimensionales. Oh, ¿otra dimensión? ¿Este es tu Blizzard? No, pero aquí hay cuarzos fásicos intactos. Deberíamos buscar a los mineros. ¡Esa es mi señal! ¡Ay, eso no puede ser bueno! ¡Ocupémonos de los cangrejos tóxicos primero! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Actividad sísmica, tal vez causada por el derrumbe de barreras entre dimensiones. ¡No me castigaste lo suficiente! ¿Ah? ¡Universo estúpido! Ni trabajo, ni cuarzo fásico, ni planeta. ¿Qué más quieres, eh? ¿Mi mente? ¡Ok! ¡Tómala! Si sirve de algo, descubrí que hay otra dimensión en la que Blizzard sigue intacto, así ¿intacto? Que... ¿intacto? ¿Cómo puedes? ¡Claro! ¡El Blizzón! ¡Si aún no han destruido el planeta! ¿Quién era esa? ¿Sabes de qué estaba hablando? Debe ser una sobreviviente de... lo que haya pasado aquí. Ok, necesitamos otro cristal de Blizzón. ¡Encontramos a la bomba! ¡Al ataque! ¡Ay, por favor! Hablar con un minero o un ingeniero en la dimensión intacta. Está transmitiendo a todo el que escuche. Nuestro Blizzón se ve afectado por fallas inestables en el universo. No entren en pánico. Formen una fila en todos los puestos. Gracias y tengan un brillante día en Blizzard. Estamos encerrados. ¡Ajá! ¡Listo! Cierre interrumpido. Gracias. Buenos, pero nosotros somos mejores. Por favor, mantengan las manos limpias adentro del vehículo y eviten la lava de las fibras. Que tengan un gigante.
por la ayuda, Tuercas. No estoy acostumbrada. ¿Cómo podemos extraer cuarzo fásico? Quizás el taladro gigante. Busquemos a alguien que sepa dónde está. ¡Ah! ¡Es la central minera! Tal vez alguien pueda llevarnos al taladro. El puesto de exploración de la jefa de ingeniería debe estar cerca. Estás lleno de datos curiosos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el minero promedio pasa un 72% de su vida bajo tierra. ¡Guau! ¿En serio? No, es solo un poco de trivia para que no te aburras. Estos individuos parecen tan confundidos como nosotros. Terremotos, clausuras, fallas interdimensionales. ¡Ah! ¡Tuercas! ¡Concéntrate! Oh, lo siento. Usen ese ascensor de seguridad para llegar. ¡Gracias! El daño dimensional parece estar empeorando. Tiene su encanto. De forma letal y aterradora. ¡Ahí! Esa debe ser la jefa de ingeniería. ¡Hola! ¿Oyes eso? ¿No? Voces. Hacía mucho que no las oía. Pero donde hay púrpura, siempre están. Primero los temblores y el blisón. Ahora esto. No oigo nada. Excepto a alguien que quiere saber si excavarás cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. ¿Quién sabe? Toda la obra podría estar maldita. Por eso envié a mis Scientibots a escanearlo, Púrpura. ¿Y? Debo recogerlos. Cuando sepa que es seguro. ¿Por qué esperar? Buscaré a los robots y los traeré sanos y salvos. Estos robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Quizás esta es la persona que encontramos. Con suerte podrán ayudarnos a averiguar qué pasó ahí, para impedir que pase aquí. ¡Uno de mis robots está ahí! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Estamos en el peor de los peligros! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Ok? ¡Vamos, por favor! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Rápido! El pelo quemado huele horrible. ¿Amiga? No. Deberías volver con la jefa de ingeniería. Solicitud de amistad rechazada. Sonidos de tristeza. Regresando con jefa de ingeniería. ¡Oh! Deja de quejarte, Jim. Esperemos que haya interceptado mensajes interdimensionales y no se haya distraído buscando amigos. Identificación, entidad hostil. ¡Esa no es de los nuestros! ¡Es la Lomba! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Señor Barroso! ¡Dar esta fiesta! ¡El baile! ¡Nunca! ¿Siempre sospechas que cualquiera que conoces trabaja para el emperador Nefarius? Casi todos los que conozco trabajan para el emperador Nefarius. Ah, buen punto. Fallas. Aquí encontrarán a los robots. Ok, veo al robot en esa plataforma a la derecha.
después del puente roto. Tiene que haber una forma de llegar a él. ¡Ah! ¡Oh! ¡La grúa movió el cristal! Esto puede acercarnos un poco más al robot. Acento encantador. Ay, Sam, siempre buscando su esencia. Gracias. Ya estamos más cerca de descifrar este mensaje. ¡Esos son todos! ¡Gracias! ¡Vuelvan a mi puesto de exploración y veamos qué encontraron! Formas de vida peligrosas detectadas. Cierre de seguridad de complejo en curso. ¡No se preocupen! Yo mismo diseñé este sistema de seguridad. Excepto que los rastreadores de movimiento indican que están dentro de la casa. ¡Habitación! ¡Ay, qué tonta! ¡El techo! Siempre olvido mirar hacia arriba. ¡Me encanta divertirme! ¡Ubicación desconocida! ¡Formas de vida desconocidas! ¡Protocolo! ¡Destruir! Un regalo de mi dimensión para la gente. Ahora mira cómo lo reduzco a chatarra. Del bloqueo. Sí. Envié a mis mentes más brillantes a reparar el tubo y quedaron atorados. ¡Eso es! ¡Suministro hidráulico restaurado! Ahora sí, deberíamos poder usar el elevador. Hora de buscar cuarzo fásico. Usar el taladro, conseguir el cuarzo fásico, reparar el dimensionador. Por si no tengo otra oportunidad de decirlo, gracias. No te pongas sentimental ahora, tuercas. Aún no terminamos. Pronto lo vamos a averiguar. Así impediremos que pasen esta dimensión.
acercamos al taladro principal. ¡Guau! Siempre tuve el sueño de operar un taladro 100 veces más grande que yo. ¿En serio? Eso es muy específico. Las metas específicas son alcanzables. ¡Lomax! ¡Robot! ¡Buenas noticias! ¡Decodifica el mensaje del más allá! ¡Escucha! Por fin, buena recepción. Escuchen, no usen el taladro. Las fallas lo dañaron y el taladro destruyó nuestro Blizzard. ¿Qué? ¡Pero si acabamos de encenderlo! ¡Ay, no! ¡Cúbranse! ¡Se ha reactivado! ¿Tal vez un apagado remoto? ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡No puede ser! ¡Taladro estúpido! ¿Creí que amabas la maquinaria gigante? ¡Cambia de opinión! Jim. Ojalá tuviera un sonido triste para reproducir.
sea tan malo como... Sé que va a sonar muy extraño, pero... Los Mort siempre me contaban leyendas de alguien de Torren 4 llamado... El Reparador. Si está roto, el Reparador lo repara. Entonces, vayamos a ver si las leyendas son ciertas. No puedo creer que salvamos Blizzard. ¿Qué tal si reparamos este cuarzo fásico y salvamos el universo? Bueno, tuercas, vamos a buscar al Reparador. Si tienes razón y el Reparador puede arreglar el cuarzo fásico, habremos logrado lo imposible. Los Mort siempre lo mencionaban con cariño. Y créeme, no saben mentir. Entonces, tal vez todavía hay esperanzas de salvar las dimensiones.